Buenos días, soy Mayayo y hoy voy a presentaros una chaqueta verdaderamente interesante, diferente, la Ternua Argón Pro. Sus números, un peso pluma, 188 gramos, es para una talla L, pero sobre todo destaca por una membrana impermeable 10.000, lo que nos exige el Mont Blanc, pero tremendamente transpirable, 40.000, es decir, cuatro veces más de lo que nos exige el Mont Blanc. Como veis, cabe en un puño, se puede meter prácticamente en cualquier parte, casi casi incluso en un bolsillo trasero del pantalón, y su precio recomendado son 170 euros. Vamos a desplegarla para que veáis. Como decía, la membrana en la que está desarrollada es Seltec Active. Podéis ver. Ante todo, vemos el laminado por dentro, vemos que son todo costuras termoselladas, como es habitual en la marca, ¿ves? Costuras estancas, todo bien rematado la parte del interior, y ahora vamos a ponérnosla para que podáis apreciar, ¿ves? Una vez puestos sus números, ¿ves? Vamos a ver el detalle, como es habitual, del material, patronaje y acabados. ¿Ves? El material, como os digo, está hecho en la membrana Seltec Active, y luego tenemos, como podéis ver, una poliamida en nylon ripstop, es para que esos hilos entrecruzados hagan que, aunque pinchemos, no llegue a rasgar, ¿ves? Lo cual es una ventaja importante. En cuanto al patronaje, vemos que está hecho en un patronaje de montaña. Esto es, ¿ves? Es relativamente amplio, ¿ves? Sin que llegue a flamear, lo cual nos va a dar mucha comodidad para cualquier tipo de movimientos, tanto de escalada, como de bastoneo, como de braceo de correr. Es una de las cosas que destacan en esta chaqueta, está hecha para salir al monte como sea. O sea, es lo mismo para correr en Millac, de la cual Ternua es el principal patrocinador, que para poder ir a setas. ¿Ves? Todo el año vamos a poder utilizar esta chaqueta, como veis, ¿ves? Por mucho que abras la espalda, la chaqueta te permite movimientos conforme. ¿Ves? Y dentro del patronaje vemos también esa inspiración de montaña en la capucha. ¿Ves? La capucha, como veis, cierra hasta bastante arriba, ¿ves? Y tiene después una tanca para poder ajustarla, veis aquí, ¿vale? Voy a poder cerrarla y proteger todo y dejar solo el óvalo de la cara, que es característico de las chaquetas de montaña, mientras que las chaquetas de running dejan toda la cara a la vista. Es importante que podamos proteger la boca y tener aquí una pequeña visera, ¿ves? Para el caso de ventisca, ¿ves? Abrimos la capucha, ¿ves? Vemos que tenemos también un bolsillo Napoleón, ¿ves? En el que poder portear, ¿ves? Las cosas más importantes ya dentro del nivel de acabados. Como podéis ver, las cremalleras, ¿ves? Llevan una tapeta antiviento y están siliconadas también, aparte del termosellado, para que sea completamente estanca. En los puños el cierre se realiza mediante unos elásticos, ¿ves? Que es también que vienen reforzados en la parte inferior por una tanca, ¿ves? Veis, con este tensor podemos ajustar, ¿ves? La chaqueta para que cierre mejor y tengamos menos intercambio de aire caliente y frío en caso de ventisca, ¿ves? El resto de acabados, como siempre, algún reflectante por seguridad, ¿ves? Como es habitual en la marca, ¿ves? Y siempre alta calidad. Y como podéis ver, el plegado de la chaqueta es muy fácil y cómodo. El sistema del bolsillo de autoporteo, que estamos viendo ya en otras prendas de Ternua que os enseñé, como la Neutrino, como veis, ambas son de la gama Adrenalite, que es la gama, digamos, de deporte más aeróbico que tiene Ternua, y están diseñadas para que puedas plegar sobre sí misma en el bolsillo de autoporteo una vez que tenemos costumbre, y cerrarla con velcro. Aquí veis el cierre, veis también los velcros que van a ser los que sujeten, ahí lo tenéis, luego el cierre una vez que hayamos terminado de recoger sobre sí misma la chaqueta, que como veis trata de que podamos hacerlo en plena carrera, casi casi sin parar, plegarla y dejarla recogida lo más compacta posible en todos los casos. Un detalle es que el cierre busca
cerrar sobre sí mismo el velcro. ¿Veis? Conforme vayáis usándola, irá cogiendo más soltura, más holgura, ¿ves? Para que podáis hacer la operación de cierre más fácilmente. Y ya la tenemos cerrada. ¿Ves? La Ternua Argon Pro, os recuerdo sus números, 170 euros de precio, una membrana verdaderamente superlativa en lo transpirable, es 10.000 de impermeable, pero 40.000 de transpirable, todo un récord, es, y en un peso pluma de 190 gramos para una talla L. Ahora iremos arrancando su prueba a fondo y una vez que completemos de 200 a 400 kilómetros con ella, la publicaremos como siempre en carrerasdemontana.com. Nos vemos por la montaña.